la primera es Laura Duro, que va a dar los argumentos de debate de ese grupo. Esta persona tiene 5 minutos. Después va a seguir el orador del otro grupo, que también tiene 5 minutos. Después de eso, viene el reputador de cada grupo que va a escuchar las ideas del otro y las palabras de su argumento. Ese tiene 4 minutos. Después de que los dos reputadores terminen, va a haber un tiempo de 5 minutos para que entre ellos se lleguen a las conclusiones y el conclusor lo va a decir después de los 5 minutos y va a tener 3 minutos. Después de eso, el público va a tener su participación para hacer unas preguntas a lo que quiera. Entonces, los participantes son a favor de Alexander Morales de 11B, Nicolás Echeverri Fonseca de 5A y Laura Quintero de 10A. En contra, el lado de 11B, Kevin Salazar de 9A y Valentina Sepúlveda de 9B. Entonces vamos a iniciar con el debate. En este debate se puede iniciar a favor, entonces voy a iniciar ya. Así que no, no es un tema que digamos que no puede ser llevado a la ligera como tal. Bueno, ahora otro tema es las complicaciones del embarazo. El embarazo es siempre suele presentar complicaciones. No solo por lo que aparece en niñas, sino en mujeres desarrolladas presenta consecuencias como diabetes gestacional, tumores en el útero, daños en la columna, cadera y piernas, deformación permanente de la piel, vómitos y náuseas constantes durante los 3 primeros meses, incapacitación, migrañas, aumento de la presión arterial en mujeres desarrolladas. Esto estamos colocando en mujeres que se supone su cuerpo está adecuado para eso. Pero ahora vamos a ver los casos que afecta realmente a Colombia, dado que es uno de los países con mayor índice de embarazo en menores de edad. Vamos a ver las consecuencias que trae esto. En menores de edad, el embarazo en la adolescencia es considerado de alto riesgo. Las adolescentes no están preparadas ni físicamente ni mentalmente para asumir la responsabilidad que conlleva un embarazo. Suelen presentar cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes necesarios para el desarrollo del bebé. En el de la biología y la biología, ¿qué dice la Academia Nacional de Medicina de Argentina, la más importante de Latinoamérica? La vida humana comienza en la concepción. No es una discusión filosófica, es una discusión biológica. La Academia Nacional de Medicina de Argentina dice eso, la más importante de Latinoamérica, la que lo representa, se podría decir, de Latinoamérica. La vida humana comienza en la concepción. Respondiendo al compañero, una mujer prefiere no abortar con la convención nacional. Me está dando la respuesta de que es una asesina. Está haciendo un asesinato. ¿Por qué? Nosotros debemos conocer los derechos como seres humanos, no como seres ya nacidos. ¿Cuántas muertes por aborto hay? Por ejemplo, responder los casos de Argentina. En Argentina, hace poco hubo una discusión sobre el aborto, que decía que morían miles de mujeres por aborto clandestino. ¿Cuántas mujeres murieron por aborto clandestino en el 2016 en Argentina? Menos de 31 mujeres. No estamos hablando de un problema de salud. 31 mujeres es un problema de salud. Me preocuparía más las 5.900 mujeres que murieron por cáncer de mama. Y no veo marchas por ellas, no veo carteleras por ellas, porque el aborto no es un problema biológico ni fundamental, el aborto es un problema ideológico. ¿Por qué tampoco es un...? Pero pues primero que todo, ahora dice que no hay marchas, de hecho sí hay marchas sobre el cáncer de mama, y eso es una cosa que se ha concientizado mucho, inclusive muchos centros de salubridad ofrecen y aconsejan a las mujeres de que vayan a hacer esos exámenes sobre el cáncer de mama, inclusive se dan medidas para prevenirlo. Sobre la tasa de mortalidad, de hecho si fuera hecho por un profesional se reduciría mucho más esa tasa de mortalidad a nivel global. No solo estamos hablando de Argentina, estamos hablando de una tasa de mortalidad global. Yo no vi 1.500.000 mujeres reunidas en una plaza pidiendo por cáncer de mama. Vi 1.500.000 mujeres pidiendo para matar a sus hijos. Sigo. No es un problema de salud, ¿por qué? Para mí no es un problema de salud que dos personas
es un humano, dos personas entren a un hospital o a un lugar, una salga viva y otra salga en una bolsa de residuos patógenos. Para mí eso no es un problema de salud. La cuestión no es que una muera o dos mueran, la cuestión es que nadie muera. Por eso estamos a favor de la cultiva. Sí se considera un asesinato, debido a que estamos hablando de que es un ser humano, de que él no sabe que está vivo. De hecho, un bebé recién nacido tampoco sabe que está vivo. Él no sabe que está vivo. Entonces, bajo esa lógica, un bebé recién nacido de 2 meses, lo podemos matar debido a que no es un ser humano. Sobre el costo del aborto. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene la Organización Nacional Nacional Abortiva, que se llama Planned Parenthood, más de 300.000 abortos, y es lo que dicen los que realizan las estadísticas. Debajo de eso, el 93% de los abortos son por irresponsabilidad de la madre, según Planned Parenthood, más de 300.000 abortos al año. ¿Cuántos centros clínicos tiene Planned Parenthood? Más de 46.000 en todo el mundo. ¿Cuántos tiene McDonald's? Más de 33.000 en todo el mundo. Estamos hablando de que Planned Parenthood está haciendo del aborto y la experimentación de fetos un negocio. Materna, y además de